lo más esperado o uno de los más esperados de la noche. Yo estoy seguro que el más esperado va a ser, ¿quién va a ser la reina de los carnavales? Te cedo mejor fantasía y me quedo con la placa al diseñador. Ok, aquí la tenemos. Y el premio para la mejor fantasía de la noche es... ¿Para quién es? ¿Para quién es? A ver, quiero escuchar. ¡La Guaira! En busca de la banda, la ministra del Turismo, ingeniera Marlene Contreras, secretario de Gobierno, coronel José Manuel Suárez. Ahí está, la ganadora de la mejor fantasía. Parroquia La Guaira. ¡Fuerte sus aplausos! ¡Quiero escuchar su barra! ¡Bellísima! Allí la tiene. ¡Huepa! Me encanta, tienen samba. Música por allá. Allí la tienen, muchísimas gracias. Destacamos y que queremos hacer también valor al trabajo, a la dedicación, al diseñador de la mejor fantasía. Es justo y necesario. Pudimos ver las 11 que están espectaculares, pero tenemos un premio, una placa al diseñador de la mejor fantasía. Y es para... ¡Fior Soho! Entrega la placa el señor Franklin Delgado, de Gente de Vargas. También la periodista licenciada Mixi Moncada, presidente del Instituto Autónomo de Turismo de Vargas. Ahí está, Fior Soho. ¡Vente! ¡Vente! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! Ahí está el diseñador, ganador de la placa a la mejor fantasía. Este es uno de los momentos en la cual necesitamos la colaboración de todos. Señores, aquí no venimos a burlarnos de nadie ni a pitar a nadie. Es una ronda que se hace tan difícil y sobre todo ante tanta gente que a veces cabe la posibilidad del nervio. Así que nosotros vinimos a apoyar a las candidatas. Perfecto. Una acotación que quería hacerles. A la señorita Nayuanta. Vamos a hacer silencio para que ella pueda escuchar y responder y representar a tu parroquia. Adelante, señorita La Igualdad, tome su pregunta. Señorita La Igualdad, tomando en consideración la carrera que estás estudiando, ¿qué aporte harías al Estado Vargas? Muy buenas noches. Como futuro organizador empresarial, trabajaría en la productividad de las empresas para así ayudar y respetar los bienes y así crear herramientas que ayuden al Estado para que sea el número uno de nuestro país, porque en Vargas hay que seguir viviendo con el corazón y ponerle vida para que éste siga ejerciendo sus metas. Gracias. Gracias, señorita Lenguata. Un fuerte aplauso para ella. Llamamos a la candidata representante del Junco. Adelante. Te toca a ti, Ricardo. Una y una. Así es. Vente por aquí. Yo me voy para acá. Ok. Ay, Dios mío. Si no te agradable, escoges a ti. ¿Le darías al mundo de nuestro país? Buenas noches. Empezamos porque Venezuela es el país de tierra perfecta. Somos cielo, estrella, nieve y volcán. Somos país lleno de gente bondadosa, capaz de abrir los brazos a todos nuestros hermanos del mundo. Somos una tierra bendecida. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! Llamamos a la señorita Carayaca. Señorita Carayaca, tome su pregunta. ¿Está nerviosa? ¿Tranquila? ¿Le pesa el traje? Tuviste el privilegio de compartir 3 semanas arduos ensayos con 10 hermosas compañeras.
¿Qué aprendiste de ellas? Buenas noches, fue una experiencia muy bonita, ya que cada una de nosotras tiene una gran personalidad que nos hace ser únicas y sencillas. Y esta noche les digo a estas hermosas mujeres que pase lo que pase, fue lo mejor compartir con ellas, porque cuando nuestro sueño es importante, todas merecemos la corona. Gracias. Muchísimas gracias. Señorita representante de la parroquia La Guaira, la pregunta, silencio por favor, dice de esta manera: ¿te consideras una persona emprendedora o talentosa? Buenas noches, mi querido público. Me considero simplemente un ser más que sigue el sendero de la vida y con una misión por cumplir. Gracias. Gracias. Ahora llamamos a la señorita Maika Tía. A ver, voy por aquí. Ajá, no me leas la pregunta. ¿Estás nerviosa? Un poco, pero de lo loco, ¿no? Es normal, bueno, con esta belleza de corona me imagino que más. Voy con tu pregunta. ¿Cómo definirías tú el éxito? Wow, excelente pregunta. La verdad que me definiría el éxito como la satisfacción que te queda al cumplir aquel reto que te hayas planteado, el cual no, a pesar de los obstáculos, lo superaste y lo pudiste cumplir a pesar de las circunstancias, sin límite alguno, que lo que la gente decía que no podía, pero sí pudiste, sí lo lograste. Y recordemos que el éxito no es solo vencer, sino no rendirnos nunca. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Maika Tía. Ay, Dios mío. Vamos a... Ahora ya vamos al escenario, al centro del escenario. A la parroquia Caballero. Carballera, ¿qué tan importante es el apoyo familiar en los concursos de belleza? Buenas noches. Para mí el apoyo familiar es muy importante en cada paso que damos en nuestras vidas. Pues la familia es la que nos apoya, disfruta y comparte cada experiencia vivida. Pues yo estoy muy agradecida con toda mi familia por el apoyo que me ha dado en esta maravillosa experiencia. Gracias. Gracias. Ahora llamamos a la señorita Katia Lamar. Bueno, señorita, por aquí. ¿Está usted nerviosa? ¿Está tranquila? No, estoy nerviosa. No está nerviosa. Bueno, atención. Tu pregunta es la siguiente: ¿sientes que esta experiencia ha sido tu mayor reto? ¿Y por qué? Buenas noches, mi gente. Bueno, claro que sí, esta es una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Pero todas las experiencias que tenemos en nuestras vidas son maravillosas. Es el mayor reto porque soy luchadora, emprendedora. Y hacemos las cosas de maravilla. Por eso, esto y otros retos que seguirán viendo será lo maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorita Katia Lamar. ¡Wow! ¡Dios mío! Excelente, ahí vamos, ahí vamos. Ahí, por aquí. Carlos Azura. ¿Se ha terminado la otra pregunta? Carlos Solá, Venezuela es mundialmente conocido como el país de las mujeres bellas. ¿Estás de acuerdo y por qué? Buenas noches. Primero que nada quiero agradecerle a esas personas que se conocen y me apoyan. Y estoy de acuerdo debido a que en este momento frente a ustedes está parada 11 espectaculares mujeres, dejando en alto el gentilicio de su parroquia.
Y no solamente nosotras, sino todas ustedes, mujeres bellas de mi querido público. Y las incito a que se paren y se den un aplauso si se consideran bellas tanto por fuera como por dentro. ¡Gracias! Un aplauso a las mujeres bellas. ¡Aplauden! Que se escuche, vamos, vamos. Hey, no es una pregunta fácil, ¿ok? Sin intermedio, mira. Sería un nuevo reto para los seres humanos. Bueno, sería un nuevo reto humano, ¿verdad? Hacer algo para comunicar, ya que el internet es indejable. Exacto, porque si deja de existir el internet, creo que sería un caos total, porque ¿cómo nos comunicamos ahora en día? Si deja de existir el internet, creo que eso sería como un reto nuevo para los seres humanos, hacer algo, cómo comunicarnos, porque ya que últimamente tú vas a una fiesta o algo y no se encanta nada que están chateando y cómo se comunican. A puro de internet, no señores, hay que comunicarse con palabras y dejar de un lado el teléfono. Gracias. Bueno, ya se los dijo. Gracias, bien, mami. Mira, difícil porque uno lo piensa y dice el internet, wow, pero es verdad, a veces debemos dejar un lado un rato la tecnología y pues disfrutar. Otro tipo de herramientas, señorita Caruao, usted no tiene mucha elección en las preguntas, pero allí la tiene. ¿Está nerviosa? Un poquito, ¿le pesa eso? No. ¿Sí o no? No, no se puede mover. ¿Se puede mover? ¡Oh! Aquí voy. Mira, mira, ahí está. ¡Dios! Así me gusta, así me gusta. Señorita Caruao, ¿qué aportes le daría el primer mandatario regional para impulsar el turismo en nuestro estado? ¡Atención! Buenas noches. Creo que ya el señor gobernador ha estado haciendo obras que no es necesario seguirlas, o sea, lo seguiría apoyando para que sigan. Son maravillosas las obras, ya que gracias a él tenemos el parque temático de Macuto, el polideportivo y muchas obras más, las cuales podemos disfrutar. Gracias. Gracias, así es. Tenemos muchísimas cosas para disfrutar, sobre todo en estos carnavales. Bueno, y el jurado tiene trabajo también. Mira, Ricardo, ven acá. El jurado tiene trabajo. Ven
Vamos a despedirnos, por favor, con un fuerte aplauso que se escuche. Gracias, a las 11 candidatas, que se escuche fuerte el aplauso. Ellos tienen que seguir entre medios preparándose, seguir preparándose porque para dentro de muy poco, nosotros vamos a saber, y ella también, que es la nueva reina de los carnavales Vargas 2017. Nuestro representante del año pasado, y yo creo que... Buenas noches, Vargas. Antes de entregar mi reinado, quiero dejar como despedida un recuerdo de un año inolvidable, donde miro atrás y me lleno de satisfacción y nostalgia. Hoy entrego la corona de Reina de los Carnavales Turísticos Vargas 2016, pero la banda de ayuda comunitaria permanecerá en mí el resto de mi vida. Porque lo que percibí no es solamente la belleza física, sino el compromiso social, la solidaridad, el respeto y la felicidad. Mi condición de ser su reina me dejó miles de enseñanzas y cientos de valores. Me hizo sentir en mis venas el orgullo de ser varguense, un orgullo que quise y siempre querré transmitir por el resto de mi vida. Este año tuve la oportunidad de formar parte de la empresa Promo Vargas, donde promovemos el turismo a nivel internacional en nuestra región. Esa sensación de recibir personas de todas partes del mundo y verlas ir con una gran sonrisa, y mejor aún, queriendo volver a nuestro estado Vargas, no solamente por el excelente trato que le dimos, sino por las hermosas obras de materias de infraestructura que tenemos actualmente en nuestro estado. Nombraré unas de ellas para ser breve, como lo es el terminal de transporte de Catialamar, uno de los más modernos del país, el parque temático Armando Reverón de Macuto, la plaza Simón Bolívar que se encuentra en la parroquia La Guaira y termina en la parroquia Macuto a través de la cinta costera, convirtiéndola en la más grande de Latinoamérica. ¡Qué orgullo de ser varguense! Claro, sin dejar a un lado nuestra belleza natural, como lo son los ríos, las playas y la montaña, convirtiendo al estado Vargas el sitio turístico de Venezuela. Primeramente, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia, al general Jorge Luis García Carneiro y a la primera combatiente María del Valle de García y a todo su equipo de trabajo. Los felicito al realizar estos concursos de belleza donde nos hacen valorar nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra costumbre. A mis familiares y amigos no tengo palabras suficientes para agradecer todo el apoyo que me brindaron, sin dejar a un lado a mis queridos padres por este apoyo incondicional. Los amo. Sin más nada que acotar, fue un honor y un privilegio de haber sido su representante como reina de los carnavales turístico Vargas 2016. Tengan todos muy buenas noches, éxitos y bendiciones. Ciudadano gobernador, para nosotros es un placer y un privilegio que personas como usted, nuestro gobernador, sigan permitiendo haciendo este tipo de espectáculos. Aquí está el responsable y quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro gobernador, Jorge Luis García Carneiro. Gobernador, señora María, buenas noches. Ministro, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Hoy, cuando estamos en la elección de nuestra reina, como todos los años, es para nosotros un honor contar con la licenciada Marlene Contreras, ministra del Turismo, del cual hemos recibido un apoyo extraordinario. Y desde aquí mi agradecimiento por su presencia, igual al ministro Salazar Col, almirante, ministro de Obras Públicas, y de los cuales estamos completamente agradecidos por el apoyo recibido en su gestión. Quiero agradecerle a Romero Anselmi, a Ricardo Anselmi, y quiero agradecerle también a Andreina Gómez por la animación de la noche de hoy, a mi señora esposa, a todos los que han participado en el evento, y decirle
como siempre lo he dicho, la alegría de un pueblo es la felicidad de su gobernante. Yo estoy feliz hoy por la alegría de un pueblo. Por estos carnavales 2017. En verdad, con el transcurso de los años, hemos venido cada día avanzando con prosperidad, con amor, con entusiasmo. Hemos venido lentamente eliminando el fantasma del deslave para que brille la alegría, la felicidad y el amor en este pueblo. En nombre de todo el Estado Vargas, en nombre de mi gente, en nombre de mi pueblo, quiero agradecerle a los que han hecho posible esta actividad. A Juan Silva y a su ballet, nuestro agradecimiento. Adiós a Canales con su ballet. A todos los artistas que han sido y que han presentado su show. Y por supuesto, a las 11 candidatas que han hecho de este evento un evento extraordinario. Y con más razón, para despedir a esta hermosura que durante un año nos dio la felicidad de tenerla a nuestro lado. Para ella quiero pedirle un fuerte aplauso y que viva la reina. Quiero decirle a todos que desde que llegué aquí, todos me han preguntado, ¿te dieron tu vehículo? Sí, ya tengo 5 meses con mi carro gracias al gobernador Jorge Luis García Carneiro. Una coñita, ¿no? Hoy vamos a entregarle a nuestra reina un vehículo 0 kilómetros. Esto lo venimos haciendo ya hace 8 años. Porque realmente lo que nos interesa a nosotros, por encima de las cosas, es que cada día en este pueblo reina la felicidad. Vivimos momentos muy difíciles. Yo siempre lo he calificado como el monstruo que lamentablemente dejó nuestra tristeza, el fantasma del deslave. Y poco a poco hemos hecho del Estado Vargas un estado turístico, cada día más hermoso, más lindo y más dueño de su propio gentilicio. Hoy estamos honrando a la mujer varguense, a la mujer guaireña. ¡Que vivan las mujeres! Bueno, llegó la hora. Señora María, ciudadana gobernador, reina saliente, ministra, ministro, licenciado Orlando Rondón, vamos a conocer quién es la nueva reina. Así que les invitamos a que se queden, por favor, también. Vamos a poner un poquito de suspenso a la gente del sonido. ZZ Producciones, saludos a Douglas, Rodrigo, al jefe Rondón también. El monstruo de sonido suena con algo de intriga. Damas y caballeros, segunda finalista y reina del deporte es... Entrega la banda al señor Omar Dávila, estilista profesional, y entrega la corona María Emilia Morales, reina FEDBAR 2016. Damas y caballeros, antes de anunciar a la próxima reina, nosotros queremos anunciarles que hay transporte en nombre de la Gobernación Bolivariana del Estado Vargas, transporte gratis a la salida para distintas localidades o parroquias. Así que, para los que no poseen vehículo, en nombre de la gobernación hay transporte gratis a la salida. Redoblante, señores. Antes de anunciar, un placer trabajar contigo. ¿Quién se va a llevar el carro 0 kilómetros? Es un suspenso. No se escucha la barra. ¿Quién se la lleva? ¿Quién es la reina? A ver, no se escucha. ¿Quién es la reina?
Argentina en el Reino 2017. Además, las candidatas reciben regalos de MM Decoraciones. Vente, Adre. Gracias a la Gobernación del Estado Vargas, FUBEN, la Fundación Vargas Eventos, la Fundación Regional Niño Simón, presidida por la primera combatiente, la señora María del Valle de García, licenciado Orlando Rondón. Nuestro gobernador, Jorge Luis García Carneiro. Medios de comunicación, Andreina Gómez, su servidor, Ricardo Anselmi. Se les quiere. Disfruten nuestros carnavales 2017 con seguridad y buena música. Andreina, te quiero. Gracias. Bella. Desde acá, desde el Polideportivo José María Vargas, ya se realizó la elección de la Reina Carnavales Turísticos Vargas 2017, quien resultó electa Bárbara Goncalves de la Parroquia Macuto. Me encuentro en compañía de la primera combatiente del Estado, María de García. Bienvenida nuevamente a las cámaras de SUNTV, señora María. Bueno, hoy ya hemos hecho, ya empezaron nuestros carnavales. Hoy, verdad, tuvimos una actividad muy bonita, como es la elección de nuestra Reina de Carnaval Turístico 2017. Ustedes vieron un acto muy bonito, maravilloso, y desde aquí quiero felicitar a todo el grupo de baile Juan Silva, porque todos los años se esmera más, y desde aquí, verdad, felicitaciones a su cuerpo de baile, a todo el equipo que estuvo trabajando en esta actividad. Y desde aquí, bueno, invitarlos para que mañana nos acompañen igualmente. Vamos a tener nuestro desfile con las carrozas y, bueno, estas fantasías tan lindas que también sacaron los diseñadores, que también los felicito a todos. Para mí todas estuvieron bellísimas, ¿verdad? Que desde aquí muchas felicidades a todos esos diseñadores que todos los años también se están desplegando más. Aquí en Vargas tenemos talento con los diseñadores, esas mujeres bonitas también. Y bueno, felicitar a todas esas 11 muchachas que son reinas de su parroquia. Y bueno, siempre queda una ganadora. Gracias. Y ganó la esta Bárbara Goncalves desde la parroquia Macuto. Y bueno, le deseamos todos los éxitos y aquí vamos a seguir trabajando para seguir estos carnavales que sean
con mucho cariño, con mucho amor, y a cuidarnos, porque somos todos importantes. Y como debe ser, desde Vargas con García Carneiro, lo bueno se repite. Amén. Seguimos con más impresiones desde acá, desde el Polideportivo José María Vargas, en la elección de la Reina de los Carnavales Turísticos Vargas 2017. Declaraciones del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, a través de las cámaras de Swing TV desde el Polideportivo José María Vargas, donde se realizó la elección de la Reina de los Carnavales Turísticos Vargas 2017. Bueno, hoy hemos presenciado un acto como todos los años, de primera, un acto para sentirnos orgullosos. Los que vivimos aquí, los que hacemos gobierno aquí, nos sentimos orgullosos de lo que realmente hemos visto. Empezando por la hermosura que representan las 11 candidatas. Segundo, por la belleza de todos sus trajes. Quiero hacer referencia muy especial a los diseñadores. Yo creo que tenemos talento para exportar, mucho talento. Por eso yo desde aquí quiero decirle a estos muchachos que cada día representan al estado Vargas, que ahora es cuando tenemos para exportar muchísimas cosas. Yo los felicito a todos. Felicito a los participantes, a los que me acompañaron, a FUSBEN, a Orlando Rondón, quien llevó el compromiso de este evento. A todos mi agradecimiento. Feliz, y que sea la reina la que en este año lleve la bandera de la felicidad y del amor. Porque en Vargas con García Carneiro lo bueno se repite. Desde acá, desde el Polideportivo José María Vargas. Y TV Canal 15, el canal del estado Vargas, ya tiene la ganadora de los Carnavales Turísticos Vargas 2017, Bárbara Goncalves. Felicidades. Muchísimas Te espero gracias. Un año buenísimo, Bárbara. Así va a ser. Espero trabajar muchísimo con la primera dama y el gobernador. Para mí, más que un reto, es una felicidad inmensa. Representé a mi parroquia con muchísimo amor y estoy feliz de que ustedes, mi pueblo varguense, me haya escogido como su nueva soberana, y les prometo que esto va a ser un año de bonanza y vamos a trabajar en pro al turismo venezolano, y no solamente al venezolano, porque tenemos que demostrar que Vargas es potencia mundial en turismo. Bárbara, aparte de la reina, de ser la reina de los carnavales, te ganaste un pase para Miss Vargas, ya futuro Miss Venezuela. ¿Cómo te sientes? Emocionada, es un sueño desde muy pequeña, siempre quise ir al Miss Venezuela. Y bueno, creo que se me cumplieron dos sueños en una sola noche. Muchísimas gracias por todo y gracias Dios, gracias a todos. Un saludo para las cámaras de Swing TV, a toda la gente de Vargas que te apoyó aquí en el Polideportivo. Muchísimas gracias, pueblo de Vargas, Swing TV, un beso. Gracias por estar pendiente de todo y nos vamos a ver mucho este año. Nos despedimos desde acá, desde el Polideportivo José María Vargas, con la ganadora de los Carnavales Turísticos Vargas 2017 de la Parroquia Macuto, Bárbara Goncalves. Reportó para ustedes Daisandra Sánchez. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Bárbara Goncalves, soy la nueva soberana de los Carnavales Turísticos de Vargas 2017 y los invito a que juntos disfrutemos de estas espectaculares fiestas de carnaval. Los espero en cada evento que vamos a tener y todo va a ser transmitido por Swing TV, Canal 15, no te lo puedes perder. We'll be right back.